este jardín en el corazón de esa ampliación de Murcia entre Juan de Borbón y Juan Carlos I, junto al nuevo edificio de la Agencia Tributaria, uno de los nuevos núcleos, grandes núcleos de vida de la ciudad, donde hemos apostado por la sombra, más de 300 árboles, más de 200 metros de pérgolas de entoldados mixtos, tanto entoldado natural como entoldado artificial, para que todas las familias, todos los murcianos puedan disfrutar de los servicios que ofrece este parque, juegos para los más pequeños, deporte para los más mayores, zonas estanciales para leer, para disfrutar. Una actuación con una altísima rentabilidad social que se encuentra en una de las zonas más pobladas de Murcia, de mayor expansión y que también necesitaba más que ninguna otra de una infraestructura como esta, que está, como decía muy bien el alcalde Ballesta, pensada para todas las edades, en las que hemos puesto en marcha esa filosofía del Plan Sombra, de conseguir que Murcia vuelva a ser lo que fue en sus orígenes, aquellos jardines de Al-Ándalus donde todas nuestras zonas verdes eran unas zonas maravillosas donde poder disfrutar, donde poder estar, donde poder jugar, donde poder pasar ratos en familia. Este es ese modelo que queremos llevar a cada rincón, a cada pedanía, a cada barrio, para que podamos seguir mejorando un poquito más la vida de las familias mestizas.